Así que eres adolescente, estás comenzando en la jornada de lo que es la vida y no sabes por dónde empiezas. ¿Quieres a lo mejor trabajar para hacer capital y que puedas invertir en un negocio? ¿O quieres comenzar un negocio de lleno para que tus probabilidades en la vida sean unas mayores y no tener que vivir del 9 a 5 que todos vivimos o todos comenzamos al menos? Así que en este video voy a a decir lo que en mi opinión es el negocio que todo adolescente debe tener, debe aventurarse o debe comenzar para que pueda emprender en esta jornada de los negocios. Para quien no me conoce, mi nombre es José Galíndez y en este canal comparto videos de finanzas personales, cripto, bienes raíces, así que si eso es algo que te interesa, considera suscribirte al canal, dale like a este video, comparte a alguien que le pueda beneficiar. De más está decir que quiero invitarles este 14 de octubre en el Coca-Cola Music Hall a lo que será desenmascarando el fracaso. Allí vamos a estar hablando con varios individuos que son inspiración para mí y estoy seguro serán de inspiración para ustedes, acompañado de varias sorpresas que todavía no voy a revelarle, se darán cuenta ahí, así que dense cita este 14 de octubre aquí en Puerto Rico, Coca-Cola Music Hall, este servidor live desenmascarando el fracaso. Así que, comencemos. Yo creo que es conocimiento general o consenso general que cuando un adolescente va a comenzar, 16, 17, 18 años, el consejo que casi todo el mundo le da a este adolescente, es que se busque un trabajo. Y casi siempre el trabajo que le dicen, el trabajo que le mencionan, es McDonald's. Vete para McDonald's y ahí vas a aprender todo. Ahí vas a aprender cómo ser responsable, llegar a tiempo, que tengas presión encima, vas a aprender a trabajar bajo presión. Y aunque identifico que todas estas cosas son ciertas, porque yo comencé con un trabajo tradicional, como todo el mundo comienza y sí, me enseñó muchas cosas, pero para mí el factor determinante en cuanto a lo que era la disciplina, la independencia, apreciar las cosas que a lo mejor antes no apreciaba, fue entrar al ejército. Eso no es algo que yo entienda necesario para todo el mundo, no se tiene que ir para el ejército y si abundo de ese punto como tal en el que un adolescente debe Trabajar en McDonald's como su primer trabajo no está mal, no es malo. Pero yo pienso que no debe ser su primera opción. Sin mayor preámbulo, el negocio que yo pienso que todo adolescente debe tener, debe hacer o debe incursionar para mojarse a los pies en los negocios son las redes de mercadeo. Primero, te voy a dar unas razones por las cuales yo pienso que usted debe analizar si es adolescente formar parte de una red de mercadeo antes que hacer cualquier negocio tradicional. Primero, la barrera a la entrada es bien baja. Muchos de estos, muchas de estas redes de mercadeo, perdón, quiero decir, los paquetes para entrar a la red de mercadeo no son tan costosos que digamos, eso le provee a usted. La persona que va a incursionar en ella, una barrera a la entrada más baja. ¿Por qué? Porque en un negocio tradicional a lo mejor usted tiene que reunir un capital de 3, 5, 10, 15, 20 mil dólares, a lo mejor mucho más, dependiendo cuál sea el negocio que usted quiere incursionar. Con las redes de mercado usted se evita esto, porque hay redes de mercado que tú puedes entrar por un paquete que es relativamente barato. Estás en autoconsumo, eso sí, tienes que hacer tu trabajo para que no te cueste el próximo mes y el mes entrante y el mes entrante. Pero si estás con la mentalidad de crecer, eso no va a ser algo difícil. Así que la primera razón por la cual yo pienso a veces incursionar en esto es porque la barrera de entrada es baja. Número dos, aprendes a lidiar con el rechazo. Vas a invitar a muchos de tus amigos y muchos de tus amigos te van a decir, no, no quiero asistir a tu reunión. Muchos clientes o muchas personas a las cuales tú quieras presentarle la oportunidad te van a decir que no están interesados. Y aprender a lidiar con el rechazo en la vida es algo que te va a ayudar mucho, porque uno brega con rechazo en muchos ámbitos, en el personal, en el comercial. Siempre tendrás que bregar con el rechazo, siempre tendrás que lidiar con las objeciones y la manera en la cual tú puedas bregar con las objeciones determinará cuál va a ser el desenlace de esa situación a últimas cuentas así que ya sea en un negocio tradicional o en un trabajo tienes que aprender a bregar con las objeciones y con los rechazos eso te lo enseño la red de mercadeo también aprendes la importancia de las relaciones yo creo que cuando yo entré a Vima yo empecé a aprender lo bueno que era no tan solo congregarse en un lugar con personas que tuviesen la misma meta que tú, sino que aprendí a que gracias a esos principios que muchos de ellos tenían, se me pegaron a mí. Y no tan solo es que se me pegaron a mí, que aprendí que en red de mercadeo era bien importante las relaciones que tú pudieses cultivar y eso es la vida la vida es una relación constante la vida es un constante proceso de cultivar relaciones perdón y personas que no la cultivan del todo personas que se dedican a quemar puentes esto es algo que yo no recomiendo a nadie eso si me preguntas a mí Cultivar relaciones es el trabajo número uno de todo ser humano. Una persona puede tener mucho dinero, puede tener mucho dinero, pero si no tiene relaciones, todo le va a costar más. No va a poder emplear su capital como quizás lo pudiese emplear si tuviese mejores relaciones. Hay veces que una persona con menos con menos dinero, pero más relaciones que tú puede lograr muchas más cosas a las que tú puedes lograr con el dinero del mundo. Los que conocen de mi espacio, dímelo, Champ, saben que yo no forzo la, la, las entrevistas o las conversaciones porque yo no entrevisto a nadie. Suceden, las personas genuinamente se interesan hasta que terminan en el espacio. Y así va a pasar con el 90% de las personas importantes. Van a terminar interesados en visitar el espacio. ¿A dónde voy? Que las relaciones importan. Yo puedo tener el dinero del mundo, pero con el dinero del mundo yo no puedo hacer que Bad Bunny quiera venir a mi podcast, ¿entiendes? Eso no porque él tiene demasiado dinero. El dinero no, lo, no le mueve, no es un motivador para él. Yo tengo que, con mi trabajo, demostrarle a él que vale la pena estar en este espacio. Y algo en él va a decir: espérate, yo quiero ir para allá. O a lo mejor tener una buena relación cual yo pueda decir, coño, me gustaría tener a Benito en el podcast. Y que esa relación tenga el poder para poder hacer el acercamiento, mostrarle mi trabajo y que ahí él diga, sí, H, yo quiero estar ahí. Esa es la importancia de las relaciones. Otra de las cosas por las cuales pienso la red de mercadeo es importante para un adolescente, deben practicarla, es la autoeducación. Yo no leía hasta que no entré a BIMA antes de Vima yo solo había leído un libro a los 18 años que se llamaba The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Después de ahí no volví a coger un libro. Pero entré a Vima y me enamoré del proceso de autoeducación. Hasta el sol de hoy mi guagua es una universidad con ruedas. Yo me monto en mi guagua y escucho audiolibros. Te puedo enseñar ahora mismo Orbo todos los créditos que tengo y todos los libros que tengo acumulados en Orbo. So, la autoeducación es bien importante y en una red de mercadeo la consigue. No nos pueden robar cualquier, eh, perdón, nos pueden robar cualquier cosa material que podamos ostentar, pero no nos pueden robar el conocimiento que nosotros adquirimos. Ese nadie te lo puede robar. Vas a aprender a cerrar ventas y eso es bien importante. La vida es una venta. La vida es vender o que te vendan. Te vendes cuando estás conociendo a la muchacha que quieres que esté contigo. Te vendes en una oportunidad de empleo. Vendes realmente porque tienes un artículo que quieres vender. Vendes tu trabajo, vendes tu portafolio. La vida es una venta. Las redes de mercadeo te ayudan a entender ese proceso de venta, a cerrar una venta. Puedes creer que tienes un prospecto totalmente cerrado. Y si se va de allí lo dejas ponderar, lo probablemente no cierres. Las redes de mercadeo te ayudan con esto. Y es una destreza, la venta es una destreza que, en mi opinión, es vital para todas las cosas en la vida. Hay que aprender a vender, hay que saber vender. Y por último, pero no menos importante, que tiene que ver con venta también aprendes a prospectar, aprendes a tener prospectos, hacer cold calling, a coger 50 leads, 50 personas que están interesadas a lo mejor en lo que te estás brindando. Darles una llamada y cerrar la venta. Mientras más personas prospectas, más ventas cierra. Así trabaja esto. Esto es un juego de números. Así que habiendo dicho eso, por eso es que identifico que la red de mercadeo es el mejor negocio para un adolescente. Tome esto con un grano de arena, haga su propia investigación, llegue a sus propias conclusiones. Yo lo veo de esta manera porque prefiero que un adolescente esté emprendiendo en algo que sienta que es de él, aunque realmente no lo sea, y pueda incrementar el dinero que está ganando versus a que trabaje para otra empresa y esto no pueda cambiar. Así que al adolescente que me esté viendo, tome esto en consideración, dése la oportunidad y me cuenta cómo le va. Comenta, ¿has estado en una red de mercadeo? ¿Cuáles han sido tus resultados? ¿Quisieras estar en una red de mercadeo? Tengamos una conversación en los comentarios para todos ustedes. Mi nombre es José Galíndez. Me consiguen en todas las redes sociales como José Galíndez PR. No te quites ni para el carajo. José, sea, por ti, por los tuyos y por los que vienen detrás de ti. Champau.